Buenas tardes para todos hermanos, ya estamos acá reunidos para hacer nuestra oración de las primeras vísperas del segundo domingo de Adviento. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el tiempo en que llegas, esposo tan de repente, que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen. Salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos verdes y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite. Cómo golpearon las necias las puertas de tu banquete y cómo lloran a oscuras los ojos que no han de verte. Mira que estamos alerta, esposo, por si vinieres, y está el corazón velando mientras los ojos se duermen. Danos un puesto a tu mesa, amor, que a la noche vienes, antes que la noche acabe y que la puerta se cierre. Amén. Alégrate y goza, nueva acción, porque tu rey llega con mansedumbre a salvar nuestras almas. Salmo 118, himno a la ley divina. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lo juro y lo cumpliré. Guardaré tus justos mandamientos. Estoy tan afligido. Señor, dame vida según tu promesa. Acepta, Señor, los votos que pronuncio. Enséñame tus mandatos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Los malvados me tendieron un lazo, pero no me desvié de tus decretos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes siempre y cabalmente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate y goza, nueva Sion, porque tu Rey llega con mansedumbre a salvar nuestras almas. Fortalece las manos débiles, sed fuertes y decid, mirad a nuestro Dios que viene y nos salvará. Aleluya. Salmo 15. Cristo y sus miembros esperan la resurrección. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fortalece las manos débiles, sed fuertes y decid, mirad a nuestro Dios que viene y nos salvará. Aleluya. La ley se nos dio por mediación de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. Cristo, siervo de Dios, en su misterio pascual. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anuladó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La ley se nos dio por mediación de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es a sus promesas el que os ha convocado, y Él las cumplirá. Muéstranos Señor tu misericordia. Muéstranos Señor tu misericordia. Y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Ven, Señor, y danos tu paz. Tu visita nos retornará a la rectitud y podremos alegrarnos en tu presencia. Cántico de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor, y danos tu paz. Tu visita nos retornará a la rectitud, y podremos alegrarnos en tu presencia. Oremos hermanos a Cristo el Señor que nació de la Virgen María y digámosle, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, hijo unigénito de Dios que has de venir al mundo como mensajero de la alianza, haz que el mundo te reciba y te reconozca. Ven Señor Jesús, tú que engendrado en el seno del Padre, quisiste hacerte hombre en el seno de María. Líbranos de la corrupción de la carne. Ven, Señor Jesús. Tú, que siendo la vida quisiste experimentar la muerte, concédenos superar la sentencia de la muerte. Ven, Señor Jesús. Tú, que al venir al juicio traerás contigo la recompensa, haz que tu amor sea entonces nuestro premio. En silencio, hermanos, presentémosle al Señor las intenciones que hemos traído para esta oración. Decimos, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Señor Jesucristo, tú que por tu muerte socorriste a los muertos, escucha las súplicas que te dirigimos por nuestros difuntos. Ven Señor Jesús. Pidamos ahora a nuestro Padre que sea la ayuda de nuestra debilidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te pedimos, Dios misericordioso, que en nuestra alegre marcha hacia el encuentro de tu Hijo, no tropecemos en impedimentos terrenos, sino que guiados por la sabiduría celestial, merezcamos participar de la gloria de aquel que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanitos de todo corazón, gracias por acompañarme en este momento de oración. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas, oficio, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, la, para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos.